Bienvenido a otro vídeo más a vuestro canal de los piratas del catfishing. Y nada, bueno, os presento mi nueva casa que me he comprado. Bueno, me he comprado, ¿dónde estamos? A ver si alguien lo sabe. ¿Dónde tenemos? Bueno, está en nuestra casita durante una semanita. Porque ¿dónde estamos? Uy, ¿dónde estaremos? Pues estamos en el lago del Campodromo, otro gran lago que tenía ganas de visitarlo y de pescarlo. Y bueno, aquí lo tenemos, como podéis observar. Estamos preparando todos los chismes, ya que las cañas todavía no las tenemos echadas. Tenemos lo que sería la entrada. Para mí viene perfecta, ya que viene justo para mí. Entonces ya se ve que yo llevo muchísimos chismes. Así que nada, una cama. He retirado una cama que había. He puesto todos mis chismes. Bueno, hemos llegado hace un ratillo y ahora tenemos que organizarnos. Así que nada, estas serían las instalaciones, ¿vale? Tenemos por aquí nuestra neverilla, que esta sí la trae la casa, ¿vale? La instalación, pues te trae dos camas, la nevera, un poquillo de calor, bueno, luces, microondas, café, azúcar, el termo para calentar el agua, para hacerte el café, y vasos, ¿vale? Que yo en esta ocasión le he dicho que no me lo traigo. Digo, si no tengo yo mi café y todo. Así que nada, está la vista de la parte de atrás. Y la verdad que genial, genial. Vamos a ver si preparamos las cañas y las echamos, que tengo ya ganas. Bueno, enseñarlo así un poquito por encima. Como siempre, bandera de pirata, el catfishing a tope. Y nada, vamos a ver si hacemos algo. Y el lago muy muy bonito, la verdad, chiquito pero bonito. Tienen dos oxigenadores, uno que tenemos aquí el límite con un palo que hay allí. Tenemos toda esa zona de aquí, luego de allí un palo hasta el oxigenador de ahí para acá. Hay otro palo, vale. Bueno, por fuera está sería la casa. Nada, la verdad que genial, genial. Tenemos ahí una buena zona de sombra. Así tenemos el aparcamiento de los coches, luego iré a enseñar el baño. Y nada. Bueno, voy a seguir preparando caña. Y cuando le echemos, os sigo contando. Tenemos bastante burbujeo por la zona. Miradla. Así que nada, echaremos ahí una caña. Y otra la echaremos aquí. Que me ha gustado la zona bastante. Ahora vemos por aquí una coa o algo y ya nos da un chungo. Esos son enúferes que hay ahí también, ¿no? Así que nada. Vamos a ver si preparamos las cañas. Y al agua. Estoy mirando por si vemos un pez. Pero bueno. Deciros, bueno, ya os iré comentando. Más o menos así las normativas del lago, pero bueno. La sacadera te la dan ellos. Saco de pesaje también, y la moqueta también te la dan ellos, ¿vale? Cuando pesque un pez no lo puedes sacar fuera directamente, cuando lo metas adentro lo sacas del pez, tienes que llamarlo a ellos directamente, ¿vale? Y ellos ya lo manipulan, te lo preparan y te hacen la foto y al agua otro vez pez. Y bueno, tienes que pescar con monofilamento, fluorocarbono, pero está prohibido el trenzado, está prohibido los puentes. Tienes que utilizar tubo antienredo, ¿vale? Prohibido, ya os digo, el trenzado directamente del carrete, ni puente, ni leajo, ni nada, ¿vale? Puedes pescar plomo online, pero siempre que se suelte el plomo o con el clip de plomo de toda la vida, ¿vale? Nada, vamos a ver si preparamos la caña. Ahí tenéis la entrada y ya iré enseñando poco a poco más cositas, ¿vale? Estamos en el puesto número 1, que no lo he dicho. Bueno, nuestra basura, para separar vidrio y nada, la verdad que me ha gustado, está muy guapo la verdad. Un pequeño bungalow, como digo yo, muy chulo, la verdad. Yo digo, tus lucecitas, pues si necesita. Aquí tenemos las otras luces, le da el botoncito, muchas gracias. Y nada, yo digo, nevera, no es que sea muy grande, pero ha echado otra sesión de sobra, ¿vale?
Yo pasé que, como ya sabéis, soy burrico. Y bueno, gracias, mira, mira. Yo, como siempre, un poco burrico y la nevera a tope de todo. De Monster, de Borraputa, Saproite. En fin, bueno, vamos al lío, vamos. Bueno, voy a explicar un poco la normativa del lago del Carpódromo, ¿vale? Y también voy a enseñaros lo que hay. Seguramente durante el vídeo os lo vaya diciendo, pero bueno, para que más o menos lo tengáis así más claro. Y aparte, cualquier cosa, siempre lo mejor es mirarlo en la página web del Carpódromo, que es donde está todo el reglamento, porque hay muchísimas cosas. Solo voy a decir cosas así más esenciales, ¿vale? Una de ellas es que está prohibido utilizar las chufas, ya sea en cebado o en anzuelo. Las semillas tienen que ser de marcas o las que venden en el lago. En el lago mucho mejor, ya que están preparadas con el agua del lago. Los peces están acostumbrados a ese tipo de semillas. O si es de la marca, tiene que ser siempre sin abrir en la bolsa, ¿vale? Para que no esté manipulada ni nada. La sacadera, moqueta y saco de pesaje y el antiséptico te lo dan directamente a ellos, para que no haya problema. Si pesca un pez, tienes que avisar directamente a ellos en cuanto que lo metas dentro de la sacadera. Ellos ya vienen, te ayudan a manipularlo, te echan la foto, etcétera, etcétera, etcétera. Más cositas. Está prohibido los anzuelos, los kunshan. En los hilos del carrete tiene que ser de monofilamento fluorocarbono. El trenzado está prohibido. Anzuelos, los kunshan, está prohibido. Tengo que utilizar antienredo de unos 40 centímetros de la línea para que el pez no se haga daño ni tampoco te parta con el tema de los roces. El montaje de plomo tiene que ser de clip o de inline, pero que el plomo siempre se quede suelto por si se tranca o algo. Hay muchas normativas más. Mirad en la página web, si tenéis dudas, contactad con ellos, que os ayudarán sin problema. Bueno, como podéis ver, tiene dos lagos. Yo estoy hablando del lago de las Charcas y el otro lago es de los Pinos, ¿vale? Bueno, sí, ahora voy a enseñaros el lago de las Charcas, que está 100% funcionando. Como podéis observar, tiene 5 puestos, 3 tienen bungalows, ¿vale? Los bungalows están compuestos que tienen dentro dos camas, tienen nevera, tienen microondas, tienen también café, azúcar, una máquina, bueno, una máquina, un hervedor de agua, me salía el nombre, bueno, tu luz, tu enchufe, etcétera, etcétera. La verdad que está genial. También el lago, en todos los puestos, dispone de luz, enchufe y agua potable, ¿vale? Aparte de eso también, tiene aparcamiento sin problema, no va a tener problema del coche. Tiene también baño, que ahora también lo enseñaré. Y también tiene una pequeña zona de confort, de social, o para estar con la gente del lago, allí sentado tranquilito, tomándote una Coca-Cola o lo que quieras, ¿vale? Allí tranquilito, también puedes comer allí sin problema, ya que en la zona esa también tiene un restaurante, ya que se le dan a ellos muy bien la cocina. Hacen cosas muy muy ricas, tanto el menú, tienen menú de todo tipo, te pueden hacer hamburguesas, te pueden hacer pizzas, no sé, lasaña, lo que tú quieras, pero casero, pero lo hacen ellos, ¿vale? 100%, y todo muy rico. Y nada, os voy a enseñar ahora también un poco así por encima las profundidades, para que veáis el lago, cuál es la profundidad que más tiene, y seguramente más cosas, pero lo iré diciendo en el vídeo, ya que todo no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Bueno, la profundidad máxima la vais a tener en el puesto 1, como lo estáis viendo ahora mismo aquí. Entre el 1, 2 y el 3 también, ¿vale? Los demás puestos tienen más profundidad. Y ahora voy a enseñar el lago de los Pinos, Pirineo, ¿vale? Que es este, ¿vale? Este es el lago. Pero yo voy a ir al de la Charca. Voy a enseñaros ahora mi puesto, el 1. Aquí está nuestro puesto. Aquí no hay nenúfara por el lago también. Nenúfara, bueno, sitio para echar la caña. Y ese es nuestro puesto. Fresquito hace hoy. Hoy se está en la gloria. Bueno, este sería el bungalow número 1. Que es el mismo que del 5, ¿vale? Que del 5 hay gente, no quiero ir a grabarlo. ¿Vale? Es chiquito, pero bastante bien. Si venís dos, yo recomiendo más traer un refugio, un oval o algo para meter las cosas de pesca solo. Si traes como yo muchísimas cosas, así que nada. Bueno, este sería el puesto número 2. Bastante también guapo, más tener la caña al lado.
Y este, pues como lo damos, búscalo. Y da que genial. Muy bien, muy bien. Es más, esta tiene dos camas. Muy bonito, la verdad. Tu pequeño armario, tu tetera. La verdad que está muy bien. Así que vamos a seguir a nuestro puesto. Bueno, como había gente pescando, no quería molestar. Ahora mismo estamos dando un paseo para enseñar a los otros puestos, pero como había gente, tampoco quería estar grabando estando gente. Así que lo voy a enseñar unos vídeos que tenían ellos en su página. Este sería el número 3, ¿vale? Un puesto muy guapo. Este sería ya el 4. Bastante guapo también. Y este ya el 5, ¿vale? Bueno, aquí tenemos Filipa enseñándote la luz que hay en el puesto, que también hay enchufe y el agua potable. Bueno, voy a enseñaros los baños. Tengo que encontrar los de hombre. Tenemos los baños. Tenemos las luces. Estamos. Ah. Tenemos pues, un típico baño de pie. Y pues bueno. Un váter, ¿no? En toda la vida. Aquí. Una ducha. Una ducha. Todo bastante genial. Bastante cuidado, todo con muy buena higiene, así que nada, este serían los baños de los hombres, la verdad que genial, así que como podemos observar, aquí la zona de aparcamiento, como los baños los tenéis aquí al lado, como podéis observar, y bueno, eso te hizo los baños. Y eso allí el restaurante, ¿vale? Esta sería la zona de confort, la zona de estar con la gente del lago, los vecinos, echándote una risa, hablando, comiendo, bebiendo y nada. Y justamente aquí, en esta puerta, pues tenemos la pequeña tienda y el restaurante. Bueno, porque estamos dentro del restaurante, lo digo yo. La pequeña tienda, la verdad que está muy, muy guapo. Muy sitio, muy chulo. Ahí tenemos los pines de donde viene la gente. La verdad que espectacular. Ahí tenemos la colección de carretas antiguas. Y la cocina donde hacen maravillas de comida. Si necesitáis algún accesorio, cebo o algo, aquí también lo tiene. Y ya está. Aquí el comedor. Bueno, vamos a seguir pescando, ¿no? Vamos al lío, vamos. Bueno, ¿con qué vamos a pescar? Pues ahora mismo los candidatos los traemos aquí a la mesa. Caldera de pulpo, sweet dream, ¿vale? Aquí está. Caldera de pulpo, sweet dream. ¿Por qué? Simplemente creo que ya que siempre últimamente estoy pescando con sweet dream, por ejemplo, me están dando muchos peces, el que vamos a optar por él. Y nuestro caldera de pulpo, pues como ya sabéis, es otro de mis cebos favoritos y se lo pondremos. Que vemos que uno de esos no es, supongamos poner dos cañas sweet dream y una caldera de pulpo. Que vemos que una caña no va bien. Simplemente con una caña. Es un lago complicado. No es que estamos todos los días sacando peces ni nada. Esto es otra historia del lago. Pero que vemos que cuando se están sacando peces en dos días o lo que sea, pues probamos con túnel, pero mira que lo tenemos ahí. Si no, pues a esperar. En este lago hay que tener mucha paciencia. Nada, vamos a preparar las cañas, que estoy contando demasiadas cosas y las cañas fuera. ¡Vamos! Bueno, antes que se me olvide, otra cosa importante de las normativas. Es que las semillas o las compráis aquí o son comerciales. Tienen que venir cerradas, no podéis abrirlas en vuestra casa ni prepararlas. Tenéis que prepararlas aquí. En esta ocasión, pues bueno, lo estáis viendo, más seguro que me sobre, pero prefiero que me sobre a que me falte. Cañamón y trigo, que seguramente ya veríais la historia en mi casa. Les dije que iba a una nueva sesión, así que nada. Ahí la verdad que, como ya os digo, sí, me gusta gastar este de Proelite,
Va muy bien, más que huele, no es agua, que caña medio trigo. Bueno, ahora esto lo revuelvo. He echado las cañas, ya era hora. Nada, vamos a ver qué ocurre. Ya hemos tenido una picada, es decir, vosotros sabéis que me gusta tener el péndulo abajo, se ha tensado, le damos otro hilo y a la hora por ahí otro se ha vuelto a tensar un poco. No sé si son peces pequeños o lo que es, pero algo hay. Así que nada, así toma un vaso de leche, un cafelillo. Aquí tenemos las cañas. Aquí las tres. Vale, ya una libérula posando por ahí. Para vosotros. Así nada. El agua, como podéis ver, es muy guapo. Vamos a ver si los peces quieren dar la cara. Luego ya os enseñaré la zona que tienen de cocina y tal. Y nada. Vamos a seguir. La supermesa que tienen aquí ellos. Era picata, otro barquito, y yo creo que ya, esto ya, creo que ya estará más que hecho. Así que nada. De queso, un mojo picón de ese que está rico, pollo salchichón ibérico y un poquillo de lomo con un poquillo de salsa secreta, un poquillo nomás, no hay nada secreto. Venga, vamos al lío, gente, a ver si le damos ganas a los peces a comer. Vamos. Bueno, como siempre, gente, acá estamos de pesca, estamos viendo un vídeo de pesca. Si nunca falle, bueno, con una chucha para terminar ya la noche. Nada, como podéis ver, es también un vídeo del carpódromo. En este caso también estuvo Stevie Brick aquí pescando. Así que nada, vamos a ver qué tal se da la noche. Lo único que espero, yo por lo menos lo que espero, es que esta noche me dejen dormir los peces y mañana que piquen. Pero hoy que dejen dormir, que me he levantado, bueno, me acosté a las 10:30 por ahí y al final no dormí casi nada, ya que a las 3 de la mañana estaba despierto para venirme para acá, ya que tengo unas 8 horas de viaje para venir al carpódromo. Como digo yo, el que se esfuerza y lo intenta, al final tiene su recompensa, ¿no? Pues hay que intentarlo como sea. Así que nada, mira, picado en directo. No nuestro, ojalá, del Steve Brick, de cuando estuvo aquí pescando, ¿vale? Así que nada, voy a seguir viendo el vídeo y espero que esté gustando el vídeo mío. Así que nada, vamos a ver si pica en la caña. Vamos, lío, gente. A ver si deja por lo menos enseñar un poco. Ya lo tenemos. Pesa un poquillo. Menudo bicho. La verdad que una carpa preciosa. Ha entrado a un boldi de Sweet Dream. De Proedite y nada, vamos a soltarla rápidamente porque no tengo rato fuera. ¡Vamos, lío! ¡Vamos! ¡Uy! Bueno, ya, gente,
Pues nada, ya he visto, ha sacado una preciosa y bonita cuero. Y nada, ahora estamos a ver si desayunamos. Esa caña ha picado, como he dicho, al Sweet Dream. Y llevaba a las 6 de la mañana, a las 5, en cuando pegaba un toquecillo. Y dije, Tori tiene que aparecer por la zona. Y a las 8 por ahí, así cuando se arrancaba, a las 8 de la mañana, para despertarnos. Bueno, para despertarnos, no nos ha dejado dormir porque toda la noche, pri, pri, en cuando toqueteaba. Dice que está el pez por la zona y ha entrado, como he visto, una bonita y preciosa carpa cuero. Ya no nos vamos bolos, que es lo importante. Así que nada, vamos a ver si nos tomamos un vasito de leche, un cafelillo, un buen desayuno. Y ya está, vamos a seguir, la acabamos de echar y a ver qué sucederá. Vamos, lío, vamos, si quiere pica otra. Hemos puesto unas pocas piedras, porque aquí los peces rean mucho. Así que no puedo pude pegar. Bueno, por problemas técnicos, no sé qué ha pasado, el trozo donde enseñaba bien el pez no se ha podido grabar, no sé si el agapón y que se escuchan de fondo o el qué, pero no se ha podido grabar. Este sería el pez que he sacado. Un precioso idea, ¿eh? Bueno, pues otro pez más, ha cambiado el tiempo, como podéis observar, ya estaba súper despejado, hacía calor y hoy hace más fresquito y nublado. Vamos a observar, disfrutando de este paisaje a tope. Nada. Como podéis ver, el pez tampoco lo he podido grabar mucho, ya que, bueno, no se ha grabado, por lo que sea, no se ha grabado el pez cuando estaba enseñándolo. Y nada. Bueno, hemos estado preparando aquí unos bajos. Ya aquí en este lago está prohibido pescar con bajos de trenzado como lo que yo utilizo, como este. Vale, tenéis que pescar con trenzado recubierto, vale, o fluorocarbono, vale. Pero está prohibido el trenzado, vale. Bueno, estamos pescando con el trenzado de Carpenland. Como ya sabéis, me van genial. Hemos sacado ya dos peces, los picados dos peces. Así que nada. Vamos a ver si se arranca algo. ¡Vamos! Bueno, para llegar a comer, vamos a ver qué tenemos hoy de menú. De pollo con esta gran vista cocinando. Molido, vamos. Thank you.
estamos aquí en la gloria. Ahora una setecilla buena. Un escante de los pájaros. No sé si lo escucháis. Nada, porque estas vistas no tienen precio. Como siempre digo, cuando estás pescando en la naturaleza y todo. En fin. Pues nada. Ya tenemos la barriga llena de comida y ahora a descansar. Ayer fue el día de trabajar y hoy el día de descansar ya. Pues todo el día sin parar de movernos. Aquí tenemos burbujas de peces comiendo por la zona, o si parece. Así que vamos a ver si pronto se arranca una caña. Vamos, a por otro. Aquí estamos en el lago Carpódromo y ellos son... Yo soy João. Yo soy Filipa. Bienvenidos. Hola, somos los dueños del lago Carpódromo. Bienvenidos. Bueno, seguro que algunos me conocen, otros no. Perdón de mi español y lo de Filipa también. Es lo que se puede. Pero intentamos hablar lo mejor que podemos. Bienvenidos al lago. Lo vas a ver, los lagos, los puestos en este vídeo. Tienes ahí... una filmaje muy buena de nuestro amigo Miguel Ángel. Ahí. Ángel. Soy muy malo con nombres. No pasa nada. Por eso estoy yo aquí. Claro, ayuda, para corregir. Ayuda. Y bueno, a lo largo ha empezado. Bueno, la idea de lo largo ha empezado hace 10 años, más o menos. Tenemos lo largo abierto hace 7. Hemos tenido 3 años de permisos, obras, construcción, todo. Sí. Hace casi 7 años, Filipa se ha juntado a nosotros. Y ahora es la jefa de Carpódromo y yo no mando nada. Como es normal. No manda, lo he visto yo, ¿eh? Y aquí está la jefa, la dueña, la que manda todo y yo soy empleado. Claro, el empleado. Sí, empleado. Sí, yo solo le veo a Filipa. ¡Amo! ¡Tienes que hacer esto! No es tanto así, pero mientras hace algo. Claro. Mientras, no que esté asentada en la silla, no. Mientras está haciendo algo, necesito claro. Mi ayuda, sí. Un poco. Bueno, y en 7 años hasta hoy, que esperemos tener mucho más años por delante, ha sido una viaje muy buena. Muy, muy buena. Hemos tenido... como en toda la vida, puntos más altos, puntos más bajos, pero, y Filipa lo concuerda, los puntos más altos han sido muchísimos más que los puntos más bajos que hemos tenido. Sí, sí. Y entonces la viaje ha sido muy buena y los lagos siguen creciendo, los peces siguen creciendo igual. Tenemos muchas cosas que hemos hecho mejor con el tiempo y tenemos muchas más que vamos a hacer mucho mejor con el tiempo que viene. No lo sé, Miguel, si tienes alguna cosa que me quieres preguntar. No, si quieres, más o menos explicar algunos los peces que más o menos tiene, algún peso, para que la gente también sepa lo que tiene. Vale, sí, eso es verdad. Siempre me olvido de esa parte. Es lo importante, porque los mucha peces, gente quiere eso. Vale, los peces más grandes que tenemos tiene 4 kilos, que es así. Sí, no, es verdad, lo he visto yo. No, tenemos, bueno, aquí se ve algunos. Aquí arriba de nosotros se ven algunos. Ahora tenemos los récords de lo largo, está en los 27. 27 kilos es una royal. Tenemos. Espera, que tengo que estar bonito. Tenemos. Bonito. Tenemos coy, tenemos barbos, tenemos royales, lineales, cueros, comunes. Tenemos. Conocidos entre los 10 y los 12 peces con más de 20.
tenemos como buenas, muy grandes, tenemos reales muy grandes. Tenemos dos lagos, uno que estamos trabajando al 100% y el otro que seguimos trabajando para hacerlo mejor, no está todavía abierto, pero siempre tenemos algunas personas pescando ahí, pero no está todavía abierto porque tenemos muchas cosas que hacer mejor. Y ahí tenemos, también tenemos peces, ya hemos batido la barrera de los 20 kilos en el otro charco. En el lago principal tenemos 5 puestos, de los 5 puestos, 3 tienen una caseta de madera, la caseta es que llamamos bungalow. Las casetas tienen 2 camas, microondas, frigorífico, cafetera, hervedor de agua. Hervedor de agua, es solo para calentar la agua. Solo la agua, tío, solo la no agua. No la leche ni nada. Toma. Porfa. Y tiene las beches. Sí. Todos los puestos tiene enchufe, tiene grifo de agua potable, tiene tabla de madera en todos los puestos. Nosotros estamos siempre aquí, en los lagos, 24 horas al día. Para echar una mano, para ayudar con un pez, para ayudar con un montaje, con una postura, dónde se pone, cómo se pesca. Estamos siempre aquí para echar una mano. Tenemos barbacoa común para todos. Tenemos un horno a leña que se puede hacer. Que hemos visto las pizzas. Que está riquísima, puedo decir que ok. Por eso estoy así. Claro. Lo tienen bien alimentado aquí. Hay buenos cocineros. Porque a Felipe le gusta mucho de mí, entonces sí. No quiere que corra. Claro, claro. Y así, si estoy gordo. Así no te puedes escapar. Así no me voy. Bueno, esto es la casa, lo donde recibimos las personas, que tenemos todo aquí. Un bar donde tenemos algunas bebidas. Un área de comer común, eso es. Una pequeña tienda de pesca con los pequeños cosas que te pueden terminar, que te has olvidado a casa, lo que sea. O cebo. Sí, un poquito de cebo. Sí. Tenemos los consumibles, lo que puede faltar a la última segunda. Claro. Tenemos también siempre en los lagos semillas cocidas con el agua de los lagos, maíz, cañamón, pellets también. Y bueno, estamos aquí para ayudar, estamos aquí para recibirme las personas y, como decimos siempre, no es solo más un lago, es un lago de familia. Yo puedo decir que es verdad que son como una familia, amigos, como si nos hubiésemos conocido toda la vida. Eso es. Te no tratan es, genial. Esto es Carpódromo. Sí. Esto es Carpódromo, un lago de familia, un lago que lo hacemos lo posible para recibir bien las personas. Sí. Ahí está. ¡Vamos! 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 Bueno, pues aquí seguimos, viendo una peliculilla mientras. Así que nada, ha caído la noche, hay neblina, está como lo típico de la neblina, como chispeandillo por todos lados. Espero que me tenga que meter aquí adentro, ya que está todo chorreando y la misma neblina entra por todos lados. Así que nada, esta noche pinta bien, así el cielo nublado, mañana pone agua y... Yo creo que o esta noche o mañana por la mañana, en los mismos puntos que hemos tenido, seguramente sacaremos alguna y esperamos que la otra caña también. Ha picado la caña derecha, la del medio, pero la de izquierda todavía no, así que nada. Vamos a ver qué pasa. Sí, está cayendo el agua más fuerte. Antes era un chispeillo, pero ya está cayendo más fuerte. Y no sé la hora que es. Las 12:30 de la noche. Aquí, hora portuguesa. En España, la 1:10. Y está empezando a caer más fuerte, así que nada. Aquí sí caen las gotas, ¿se escucha? No sé si se escuchan aquí. Pum, pum, pum. Como tenemos el árbol encima, no se nota tanto, pero... Voy a enseñaros una luz, allí de los baños. Así podéis ver lo que está cayendo de agua. Allí es donde vais a apreciar más el agua. Eso que veis como humo no es humo, es agua que está cayendo. Así que nada. No sé si escuchará el agua caer. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Un gran pez. Otro más de la sesión. Una bonita y preciosa. Carpa común, aquí la tenemos. Nada, así va a subir. Así la curamos
y la soltamos. Vamos, otra más. Otra bonita y preciosa carpa común. Me ha dado una lucha bestial. Creía que era más grande de lo que parecía porque no paraba. Nada, como habéis visto, también ha picado a Sweet Dream, como he dicho. Sweet Dream se está convirtiendo en otro de mis cebos favoritos de Pro Elite. Así que nada, vamos a ver si descansamos. Qué soldado. Las 4:27. Así que nada. A ver si dormimos un rato. Que pronto amanece. Así que nada. Vamos a ver si pica algo más. Vamos. A por la abuela. Abuela y más peces. Abuela, coy. Un pez de cada lado. Una especie de madre, lo que me falte. Más rapidín, carpa grande. Venga, gente. Vamos a seguir. Como siempre, en vuestro canal, los piratas de Fishing. Suscribiros, que no se olvide. Vamos, lío. Vamos, ¿qué pasará ahora? Nos veremos dentro de un rato. Muy buenos días, gente. Bueno, a lo mejor uno es de noche, para algunos, otros dos tarde, pero bueno. Vamos a despertar y nada. Así es como tenemos hoy el día. Ha estado lloviendo esta noche, como ya os dije. Y nada, nos picó la caña del medio. Y vamos a ver qué sucede. Así que nada, anoche me inventé una cosilla. Uy, va. Con el aire empiezan los árboles a caerse el agua. Inventamos aquí nuestro paragüita, aquí pillan tres árboles. Para no tener problemas, para tener aquí algunas cosas o para estar aquí tranquilo. Porque ya sabéis que siempre me gusta estar observando el agua. Y aquí vamos a hacer el primer café del día. A ver si nos hacemos un cafelillo. Y vamos a ver qué pasa. Os dejo mientras con el paisaje. Uf. Y estos cambios imagino que serán buenos para los peces. Para los peces. Con agua y todo. Así que una la tenemos echada aquí. Otra ahí. Y la otra la tenemos más en medio, 5 metros y medio. Pero de 5 metros y medio, no sé si la gente se va a sacar más peces por medio, pero nosotros no, no hemos tenido esa suerte. Así que luego la cambiaré. La de 5 metros y medio y la echaremos ahí. Más o menos allí estáis viendo que estoy señalizando. Señalando. Allí. Y no la pegaré mucho porque la que tengo aquí pegada. Ayer me picó una carpa, por lo menos temprano la que visteis. Y hoy sin embargo nada. No sé si es que montaje se ha enterrado, no sé, la verdad. Lo que habrá pasado, pero vamos a ir probando. Así que nada, vamos a quitar ya esto. Vamos a echarnos ya nuestra leche. Ya, tío. Vamos.
parece, ahora sí está apretando más el agua. No para de llover, no se lo podéis escuchar. Bueno, voy a enseñaros el culpable que ahora mismo llevamos los peces. Aquí lo tenemos, el Sweet Dream. La verdad es que es bastante genial. Lo hemos metido aquí en el concentrado. Voy a enseñar el montaje. Tengo aquí adentro que no para llover. Y este es el culpable, ¿vale? Un wafter de Sweet Dream. Vamos, lío. Vamos, lo tenemos bien remojado. Tiene concentrado, lo tengo yo metido en este tipo de... en este tubito. ¿Por qué? Porque tengo más maíz, tengo de todo ahí metido. Y aprovecho y el líquido ahí. Así que nada, no para llevar, mirarlo. En fin. Ahora iba a echar la caña. Pero bueno, vamos a empezar a llevar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Ahí estamos! Beatbox en directo. Este también hace eso, ¿eh? No. Aparte de pescar, también hago muchas cosas. No queremos saber, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una preciosa koi, una gos. Venía buscando la koi, otro objetivo más superado, y nada, aquí la tenemos. Has picado también a Sweet Dream, como todas las demás, todo dulce. Así que nada, estamos aquí con los compañeros, disfrutando, pasándolo bien. Y gracias a... ¿cómo te llamas? María José. María José, que estaba yo por ahí y ha dicho que yo, que la gamba suena por ahí. Y yo salí corriendo. Así que nada, muchísimas gracias por avisarme, si no, no hay gos. Si quieres salir. Así que nada, gracias a todos. ¡A soltarla! Nada, ya está. María José está aquí. Está. Gracias a mí. Gracias a ella he podido sacarla. Si no, no... Manda para allá. Manda para allá. Si no, no hay cos. ¿No? Vamos. Esto es lo más bonito cuando se van los perros. Hasta mañana. Yo me he echado aquí la siesta. Me la llevo para allá, hombre. Me encanta cuando los peces y malas cosas se van, ¿eh? El caso es que pega una voz, digo, a ver si me escuchan, pero no, digo, a correr. Yo que me estaba duchando y saliendo de la noche y te he visto corriendo por allí. Porque... ¡Vamos, quedo sin coño! ¿Dónde vas? ¡Vamos! Ahora me tiro aquí de cabeza. ¡Vamos! Ahora sí. Ahora. Bueno. Madre, todo... No sé, sudando del agua. De todo. Ya he podido ver. Hemos sacado una koi gox bastante guapísima. Otro de mi propósito era sacar una koi. La hemos conseguido. Y también hemos sacado algún cuero que también quería. Otro de los propósitos era sacar un pez de 20 kilos. De más 20, bueno, 20 o más 20. Ya que tengo ganas de sacar ya alguno de 20. Ya que llevo muchísimos años, como sabéis, pescando desde los 8 años. Llevo pescando. Y tengo muchos años ahora mismo y la verdad que tengo ganas ya de sacar una más 20. El problema es que no voy a sitios donde las haya. Ya sabéis que yo suelo pescar por mi zona, no me suelo mover muy lejos. Y las veces que he ido, pues tampoco he tenido la suerte de sacarla. Pero bueno, es una cosa también que me queda. Sacar aquí algún barbo y algún otro pez gran tesoro que hay. Así que nada. Vamos a ver si cumplimos nuestro objetivo y nos vamos felices. Ahora mismo en realidad estoy súper feliz, estamos sacando peces. Deciros que la koi gos no ha salido a Sweet Dream, que me equivoqué con la emoción, ya que bueno, yo estaba en el pequeño restaurante que ellos tienen y
tenía la Darky, pero por lo que se la Darky allí no llegó la centralita. Cuando pegó aquí la alarma, vino la muchacha del puesto 2 a avisarme. Oye, la gente está picando, que te suena la alarma, no sé. Tuve que salir corriendo, y claro, entre unas cosas y otras. Muchísimas gracias a ella, he podido sacar el pez, ya que ella sí fue la que me ha avisado, ya que la Darky no ha querido. Y nada, ha sido a tuna espirulina, ¿vale? Ha entrado. Es la única caña que no me había picado, la de la izquierda. Hemos cambiado de posición, ya no la tenemos en 5 medio como hemos tenido estos días. Y nada, ha salido una koi. Así que nada, vamos a seguir pescando y divirtiéndonos y disfrutando de este maravilloso lago, que es un gran paraíso también. Y tiene una grande persona, Joao Felipa. Tenéis un gran lago, sois una grandísima persona. Además, parece que somos como una familia. Nos tratáis como una familia, como si fuésemos amigos de toda la vida. Y la verdad es que se disfruta. Así que nada, vamos a seguir. Vamos a ver si cenamos, que estamos haciendo un picoteo esta noche de queso y de todo un poco, ¿vale? Que si no, luego nos sobra comida, ya sabéis, siempre echamos de más por si acaso. Venga, gente, vamos hablando. Chao. Y estamos aquí con los piratas de Carpici, con los Big Fish Adventure. Estamos con Filipa, que no tiene canal YouTube, pero da igual. Carpódromo. Y yo haciendo pinchando aquí un queso que nuestro amigo ha traído desde España, otro queso y un chorizo que nuestro amigo portugués ha traído. Y hoy Filipa nos damos lo vino. Lo vino. Y ya está. Están probándolo. Y nosotros vamos a probar. Uy, pipi. Hace pipi y digo, uy, pipi. Me asomo y estaba el hilo. Ti, ti, ti. Y digo, ya está aquí. Le he tirado. No se movía. Yo creía que era hasta de 20. Digo, esto no se mueve. Y ha empezado. Para acá. Y he tirado. Bueno, esto saca esto. Y enséñanos, enséñanos lo que tienes. Madre mía. Enséñanos lo que tienes ahí. Una preciosa. Lineal. Muy, muy bonita. Impresionante. Bueno, como habéis visto, aquí tenemos una preciosa lineal. Para eso veníamos a este lago, para disfrutar de los peces y de lo bonitas que son. Bueno, vamos a ver si la soltamos, que ya si queréis ir a casa. ¡Vamos! Otra vez, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Qué precioso! Impresionante. ¡Qué bueno! Ya estamos soltando. Lo ponemos la linterna para verla. Esto es lo que más me gusta de Carpici, cuando suelto el pez. Quiere, ¿eh? Por aquí. Encima de un no, no ve, pues. A ver, aquí. Aquí. Por aquí, no. Por allí no. Por allí no, que hay palo. Pega la punta y baja, baja la punta de lo. Ahora sí. Ahí estamos. Que aquí. Para allá, para allá, para allá. Ahí estamos. ¡Vamos! Uno más. Otro más conseguido. Idea perfecta. ¡Vamos! Bueno, pues ya he podido ver, hemos llegado a una bonita linda lineal perfecta, con esa escama perfecta. Otro pez más para el árbol. La verdad que la sesión se está dando espectacular y disfrutando. Vamos a ver si sacamos los otros peces que venimos buscando, a ver si suerte. Y sacamos nuestra plus de 20 kilos, si no, tampoco pasa nada. Estamos disfrutando. Lo importante es seguir sacando peces y listo, vamos. Voy a dormir un rato. Es solo casi las 7 de la mañana. Hasta mañana.
casa, estamos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de cuándo veáis vosotros el vídeo. Yo me voy a despertar. Nada, estamos aquí otro día más. Ya va quedando poco para irnos. Y de nuevo, ayer parece que el cielo ya estaba despejando, pero de nuevo está lloviendo. Parece que no se quería la lluvia, pero bueno, no había ninguna picada más ahora mismo. Está la cosa tranquila y estamos aprovechando para desayunar. Aquí nuestro cafelillo. Y bueno, ya sabéis, nos cuidamos muy bien. A ver si nos espabilamos con esto. Y nada, deciros, la caña que dije que cambié, no sé si lo expliqué, pero la teníamos por aquí y la hemos echado allí, que fue donde sacamos la COI. La verdad que bastante bien. El otro punto lo tenemos aquí y otro lo tenemos a la derecha. La caña que más peces ha sacado, la que está sacando. Anda, hablando de peces, ahí tenía una carpa. Si me equivoco, era una carpa. Porque estaba mirando el vídeo. La caña del medio, la de por allí. Es la que más peces nos está sacando. Todos los días nos saca un pez, así que es un buen punto por lo visto. Y luego, esta tarde, si vemos que la derecha nada más, porque solo me saca un pez, la vamos a cambiar, la vamos a poner. ¿Han visto ese pez que haya saltado? Por aquí en medio, ¿vale? Por aquí, vamos a ver. La vamos a cambiar. Pues probar otro sitio. A ver si la cambiamos un poco más de zona. Y también me mola porque está aquí en mitad del lago y a lo mejor, bueno, mitad de la colilla esta. Y a lo mejor me saca más peces. Así que luego, más tarde para las 3 o por ahí, después de comer o antes, nos llevaremos a ver. La cambiaremos. Ya que ya os digo, la de ahí no es más que un pez, fue 8 kilos y ya no entró más nada. Así que nada, hemos pillado por lo menos un punto caliente, el del árbol. Me pilló la COI y fue echarla a las 5 y pico de la tarde y sobre las 8 y pico, así que tardó un poco en picar, vamos. Y me gustó el punto ese, y a lo mejor no más que estaba por ahí la COI, pero bueno, por lo menos lo vamos contento también. Y ya digo, y ese punto, viendo que no ha tenido más resultados, lo cambiaremos por aquí, por el centro, y listo. Así nada, un poco de explicaciones, y todo menos la COI ha entrado a Suidrín. La verdad que me está dejando impresionado, como siempre, Suidrín. Ya que, bueno, no, yo no soy de pescar mucho con dulces, no confío en los cebos dulces, y está dando bastante la cara. Así nada. Con este paisaje os dejo, que voy a seguir desayunando. Hay que espabilarse, vamos. El cebado con pela de Suidrín, un poquillo de pela de jalibo también, y también pela de piña de escope, ¿vale? Y acompañado en el barco con un poquillo de mix de Proerite, hecho por mí en esta ocasión, ya que aquí está prohibido utilizar la chufa. Otra cosa que no lo he explicado, pero no puede ser utilizar chufa ni para postura ni para cebar, ¿vale? Por el bien de las peces. Este sería el mix que yo he preparado, es decir, he comprado de Proerite maíz cocido, cañamón cocido y trigo cocido. La verdad que es genial. Muy, muy bien. Me está yendo, así que nada. Vamos a seguir.
Bueno, va a llegar la hora de comer. Vamos a ver si comemos algo. Me toca tortilla. Vamos, lío. Un poquillo perdidillo, mi CS. Un poquillo pan que empape. Si nada. Vamos, lío. Vamos. Bueno, estamos aquí ahora en el lago tipo Rainbow, los Pirineos, creo que lo llamaban. Un lago bastante chulo, ya que se parece a Rainbow, también muy complicado de pescar. Este es el otro lago que tienen ellos, pero ahora mismo lo tienen en proceso. Tienen ya peces bastante grandes, pero está en proceso. Bueno, voy a enseñaros un poquito para que lo veáis. Es más salvaje, no tiene ningún calor, pero está bastante chulo. Vamos a ver. Por lo que estoy viendo, ¡fua! No lo había visto hasta ahora. Lo he visto más que en vídeo, como más de una persona habrá visto. Impresionante. ¡Oh, qué chulada! Está muy, muy guapo, ¿eh? Rainbow, mini rainbow. Buah. Tiene un puesto aquí. Joder, qué chulada. Y va a pescar los árboles eso. Voy a dar una vueltecilla rápida. No. Vamos a ver lo que hay. Ya digo, está en proceso. Todavía no está abierto. Pero está muy, muy chulo, la verdad. El mini rainbow. El árbol aquí caído. Tiene puestos diferentes para que te puedas mover en diferentes sitios cuando los abran. Tengo aquí otro puesto. Que mira, qué chulada, ¿eh? Ahí el árbol en medio. Una isla. Allí el pino volcado. Puf. Mini rainbow. Estás como en un bosque, un sitio muy salvaje. A ver si suelta, me muevo un pez por la orilla. Mira este. Va a ser que eso está en proceso porque es muy. Lo que no quiere es que la gente pesque y enganche a los peces y parta o sin que den los peces enganchados. Entonces, pues tienen que prepararlo. Pero impresionante. Mirad, lleno de pino esto. Estás pescando aquí la tranquilidad, aquí no te va a molestar nadie. Buah, ese árbol. Buen sitio para pescar los peces, la verdad. Hay otro, mira toda esa zona. Toda esa zona para pescar. Y también peces grandes. Hoy hay de todo. A ver si vemos un pez. Va a ser complicado, pero puede ser que lo veamos. Bueno, todo salvaje. Este es un lago muy, muy guapo, pero es todo salvaje. Es mini rainbow. Muy, muy guapo. Esto para pescar aquí la bola. Madre mía. Buah, la gola. Veré por qué digo buah, la gola. Buah. Pasa que, claro,
ve esto, tiene ganas de echar la caña al lado y al final pues... Mira la cola esta. Eso no sé lo que es. Impresionante. La cola esta. Madre mía. Seguramente tenía ahí onda en la orilla. Como vamos, si no ha pedido, pues a lo mejor hemos plantado un pez que había ahí. Pero impresionante, mira. Toda esta zona, toda esta cola para pescar. Guau, guau. Ahí están las grandes carpas. Aquí en la zona, buah, la zona esta de aquí. Parece que haya alguna carpa, una koi. Que mirad, que impresionante. Esta cola para pescar aquí. Buah. El problema es eso, que hay muchos árboles. Y tiene que prepararlo. Porque si no estamos todo el día trancando. Aquí una cola impresionante. Parece que no se va a ver, me parece. El sitio está guapísimo. La verdad. Parece que estamos en un sitio en mitad de un bosque. Bueno, que estamos en mitad de un bosque, pero no sé, esto es como Rainbow. Y esto sigue, la verdad es que es bastante grande el lago. Lo que tiene es como muchas colas, por eso es como más grande. Lo siento si se alarga el vídeo, pero por lo menos para que veáis también el otro lago que tiene. Y aquí ahora, ¡buah! Aquí tiene mucho sitio para pescar. No sé por qué habrá un puesto. Estamos aquí investigando. En la selva de Rainbow. Que mira. Esos sitios para pescar son muy buenos, pero... tira y engancha. Bueno, voy a cortar para que no se vaya alargando esto. Espérate, que sigue tú por aquí. Y ahí, buah, buah. Corto, ¿eh? Mira esta entrada, bueno, lo voy a cortar porque esto es impresionante. Entrada de esta aquí, al bosque. Buah, aquí está guapísimo el sitio. Muy, muy chulo, la verdad. Estoy viendo por qué onda. Es que esto ya lo he visto en el mapa, creo. Me lo habré enseñado. Uf, impresionante. Vamos a la otra zona. Oh, qué chulada. Para echarte aquí la foto. En el pez. Con eso aquí, de atrás. Guapísimo, ¿eh? Mira la cola esa que yo decía. Buah. Todo el lago, ¿eh? Buah. Ahora esto creo que sale ahí a un espigón. A una punta. Estamos aquí investigando. La verdad que... tienen dos grandes lagos espectaculares. Pero eso sí, pues, tienen mucho trabajo, no paran de invertir, no paran de hacer cosas, todo el día están trabajando. Y eso es lo que hace que sea un gran lago. Porque sí, nunca se están quietos, siempre están pensando qué hacer, qué no hacer. En fin. Impresionante esto. Esto es como una selva, está aquí. Como... el pino, el otro que les dije. Buah. Impresionante. A ver si se me va un pez. Complicado porque vamos sin rápido. Pero bueno. Bueno, ahora sigue el otro lado también. Impresionante. Esto es... pues impresionante. Buah, buah.
Aquí tiene otro pequeño embarcadero. Estás pescando aquí. Mira. Qué sitio para pescar. Impresionante. Bueno, ahora sigo grabando. Corto. Ahora seguimos. Mira qué sitio para echar las cañas, ¿eh? Uf. Pero no ha sido bueno porque engancharíamos el pez, tampoco lo queremos perder. Madre mía, todo a salvajado. Que hay otro puesto, si no me equivoco. Creo que sí. Que bueno, está en proceso, seguramente luego los puestos quiten todas las zarzas y todo, porque poco a poco. En fin, justamente este puesto está saltando los peces. Ha saltado otro por ahí. No tiene nada, no. Buah, mira esto. Guapísimo, ¿eh? Guapísimo el lago. Joder. Pues nenúfaras también. Mira, aquí tiene otro puesto. Con nenúfaras, ¿dónde está? Ahí está. Buah. Vamos a intentar a ver si llegamos allí. Y seguimos nuestra aventura. A partir de la explanada esa, ya lo que quieren pescar por esta zona, es todo andando. Con un carrito o algo. ¡Buah, qué chulada! ¡Buah, buah! Me encanta, ¿eh? Bueno, queda que te has quedado. ¡Buah, qué chulada, gente! ¡Qué chulada! Tu pasarela, para que no tengas problemas, pues si vas con el carrito. Y otro gran zona, mira, aquí tenemos los nenúfares, justamente aquí al lado. Con las flores rosas, son súper preciosos. Así que nada, buah. Vamos a dar refugio sin problema. Uf, ha salvajado esto. Menudo sitio, ¿eh? Uf. Bueno, en este lago sí parece ser que puede ser que haya un poco de cangrejo. A lo mejor. Que es bueno para el tema de los peces. Pero mirad. Este puesto aquí. Papá. La caña aquí, no sé qué. Dos grandísimos lagos que tienen. Que no sé, no parece. No sé. No parece que estás pescando en un lago privado ni nada, ¿eh? Sí, esta es la última cola. ¡Wow! Mira qué cola más buena hay ahí. Impresionante, ¿eh? En un futuro va a ser otro gran lago como el otro que tienen. Va a mirar toda esa zona. A lo mejor pillamos algún pez, no creo, pero bueno. Los árboles, eso no me da mucho los peces. Uah, en fin, un gran lago. Ha saltado ahí enfrente un pez, pero bueno. Muy, muy chulo, la verdad. Visto cuando lo tenga en funcionamiento este lago. ¡Buah! Mira, todos los cangrejos, a lo mejor de la nutria o lo que sea. Cangrejo rojo, cangrejo americano. Es
Imaginaros estar aquí vosotros pescando, vuestro refugio aquí. Una selva. Muy, muy guapo, ¿eh? Buah. Me quedaría sin a pescar. En fin. Si miramos, vosotros estáis aquí en este puesto. Podéis pescar la cola esa. Podéis pescar hasta allí. Impresionante. Allí, todo esto de aquí. Necesitan dos o tres puestos. Bueno, tú imagínate, creo que podías moverte, la idea es moverse luego por la zona y tal. En fin, impresionante. Bueno. Que solo va esto. Mira aquí con tu carrito. Con todo. Mira aquí con el carrito. Pa, pa, pa. Un buen lago, ¿eh? Otro más. Que mira la cola esta. En fin. Impresionante, la verdad. Poco a poco van consiguiendo las metas. Y la verdad, que un gran lago. Bueno, a ver si salimos ya del lago y seguimos pescando. Mira, eso es la selva. Esto es como la selva. No se parece a un lago privado ni nada. Os digo, tipo Rainbow. Pasa que ahora mismo está en proceso. Ahora mismo está con el otro al 100%, a tope. Y este, pues. Estaban preparándolo poco a poco. Mira, setitas. En fin. Siento por haberos dado tanto la chapa hablando. Pero a mí, por ejemplo, esto me encanta. Luego en un futuro vengo. Y puedo decir, mira, eso lo grabé yo, esto no sé qué. Y puedo hablar de estaba los árboles, si estamos subidos luego, lo que sea. Y a ver si un pez comiendo por aquí, pero no. En fin, vamos a salir o no, que salir en el vídeo. En la corazón. Salimos. Está ahí comiendo ahí. Esperando. Joao, La última pizza. Pizza saliendo. 3, 2, 1. Flipa. Perfecta. Vamos. Ya no ha pasado nada. Aquí no vio nada. No ha habido nada. Vamos ahí, grande cocinera. Y gran profesional cocinero también, hombre. Tiene días, un día sí, otros días no, pero casi todos los días sí. Por eso. Cocinero, grandes pescadores, grandes personas. Grandes solo. Pescador, no. Cocinero, bueno. Tampoco.
personas sin tener días también. Bueno. Pero hoy es un día que... Ah, es extra, güey. Buenos días, gente. Pues nada, ya pasa la noche. Esta noche ha sido una noche muy, muy tranquila. No ha habido picada. Y en todo el lago, pues esta noche solo ha salido un pez, por lo visto. Y bueno, es nuestro último día, a ver qué ocurre. Así nada, hemos comprado unas cosillas que voy a enseñarosla. El lago súper, súper tranquilo. Bueno, aquí tenemos la gorrita. La verdad que está muy chula. Del carpódromo. Y la sudadera, que también está muy, muy chula. La verdad que está bastante guapa, con gorrito. Y la parte de delante tiene también su logo. Un logo... No es el tipo ese que lo toca y es como gomoso, que a lo mejor cuando lo lavas se va, ¿no? Parece que tiene bastante calidad. Y bastante chulo. Así que nada, lo estrenaremos pronto. Vamos a seguir, vamos. Salir sol, uf, está pegando mucho y nada, ha cambiado un poco ahora mismo con la baja temperatura que teníamos. Vamos a subir la temperatura, vamos a ver qué pasa, si cambio esto es bueno o no es bueno. Pero bueno, ha cambiado un poco eso ahora y vamos a ver qué pasa. Vamos. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo portugués. Se gana bonito, como uno para, ¿eh? Todo el día sacando peces. ¡Vamos ahí! Seguimos en el lago del Carpódromo, otro gran paraíso que estamos conquistando, o que no ha conquistado directamente. Así que nada, sus dueños son muy, muy amables, son grandes personas, más se nota como si fuésemos una familia, como si nos conociésemos de toda la vida, y la verdad que muy bien. Nada, quería comentaros que para la gente que ha venido otra vez aquí, deciros que había cabras, ¿no? Con mucho sobre que ya había cabras, pero claro, las cabras algunas veces pues hacían de la suya. Entonces han tomado una decisión bastante buena para que los pescadores estamos tranquilos, ya que bueno, las cabras, el que ha estado aquí ya sabe lo que liaba, la han quitado, ¿vale? Se la han llevado ya a otro sitio, así que podéis venir ya tranquilo aquí, sin problema de cabra. Hay gente que le gustaba, hay otros que no, así que nada, nada. Seguimos aquí esperando nuestra última noche. En este fantástico lago. Del Carpódromo.
A ver qué pasa. Esperemos que haya suerte y saquemos una de las deseadas que venimos buscando, un gran tesoro. Así que nada, vamos a seguir, ya mismo nos vamos a dormir, ya que mañana nos toca un viaje de más de 8 horas. Así que hay que acostarse temprano. Nada, espero que os esté gustando el vídeo. Y si os gusta, dale like y suscribiros para saber que os gusta. Así que nada, seguimos con el vídeo. ¿Qué pasará esta noche? Vamos a verlo. ¡Pum! Profesional. Estamos grabando ya. Acción. Acción. ¿Ya? Ya está. Bueno, pues aquí tenemos una preciosa. Vamos a ver. Casi cuero. Impresionante. Ha picado a altura espirulina. Ha salado. A ver si quiere. Mira, sigue atrás. La verdad es que me ha dado una gran lucha. Un gran lago, grandes peces, grandes luchas, grandes amigos. Mira, vamos ya a devolverla. Vamos al lío, vamos. Echaré un poco de agua. Bueno, pues me voy a desayunar un poquito, un buen café hecho por Filipa y una galletilla que hace ya por ahí. Así que nada, vamos a ver si empezamos a recoger las cosas. Está lloviendo, que eso ha sido el gran cambio para que no haya picado, ya que esto ayer y anteayer hacía bastante sol y fue empezar esta noche ya que es un poco de agua picada. Eso es lo que estaban esperando los peces. Así que nada, vamos a recoger y os sigo contando. Te voy a quedar ratito, pero hay que recoger ya, que tenemos muchos chismes. Aquí tenemos algunos. Y muchos más por ahí. Vamos, lío, vamos. Una carpa que hemos pescado el primer día. Era la famosa carpita que tiene ahí en la cola algo raro. Parece como dos peces diferentes. Nada, ha picado otra vez a Sudirín. Parece que le gusta el Sudirín de Proélite. Así que nada, vamos a ver si la soltamos. Y el agua. Vamos, otro pez más. Bueno, pues ya he visto, hemos sacado de nuevo el mismo pez que hace, no sé, hoy ya es sábado y lo sacamos el martes. Hemos sacado el mismo pez, así que imaginaros. Parece que le encanta el sweet drink. Luego dicen que los peces que no suelen picar los mismos, que etcétera. Y ya lo he visto. Es que ese pez inconfundible, esa carpa como un preciosa. Nada, en nuestro último día ya estamos recogiendo. Bueno, acabamos de tener un toque. Es la única caña que nos faltaba por la mañana que nos picase. Parece que hay un pez comiendo, pero claro, nos queda media hora para recoger. Para irnos. Y en media hora, no sé yo. Espero que pique antes el pez de media hora. Qué mala pata. Pica ahora. Bueno, gente, pues sesión terminada. Ha sido espectacular. No hemos podido al final sacar esta que estaba tocando ahora por la mañana, porque ya no tenemos que ir, a las 11 en punto ya tenemos que salir del puesto. Así nada, espero que os haya encantado el pequeño reportaje, el vídeo, la película, como queráis llamarlo. Y que os suscribáis, que le dais like si os gusta. Y nada, espero que haya gustado también este gran lago, esta gran familia que hay aquí. La verdad que genial con ellos. Cualquier cosa que hemos necesitado, ahí han estado. Y bueno, nada más que decir. Simplemente que espero que lo haya disfrutado como yo lo disfruto. Por eso hago mis vídeos, para disfrutarlos yo en un futuro, o para que también otra gente los vea y se lo pase bien viendo mis vídeos. Y también aprendáis de ellos, de alguna cosa que digo, con algún consejo y algún truco. Así que nada, nos vamos viendo por la orilla y espero que saquéis también vuestra, cuando vayáis de pesca, muchos peces. ¿Vale? Venga, siempre disfruta de la vida y nos vemos pronto. ¡Vamos! Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias a ti. Con vosotros. Adiós. Muchas gracias. A cuidarse. Adiós. Cada camino recorrido es un camino aprendido. Cada paso que das es un esfuerzo para la victoria. La vida son momentos, pero algunos momentos son vida para mi historia. Siempre sonríe y sé feliz. Recuerda esos buenos momentos que en tu vida te hacían siempre sonreír. Un pez, una persona, un lugar, la naturaleza, cualquier momento. Esta aventura ha terminado, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis y dale like.
Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Y como siempre, manipulad bien los peces, curarlos y soltarlos para poder seguir disfrutando de ellos muchos más años, ¿vale? Venga, nos vemos. Ah, y que no se olvide, como siempre, la basura, nunca dejéis el campo lleno de basura. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito, gente!